Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te informo que este lunes la reconocida firma FinTech Integral informó sobre los resultados de unas encuestas que gran parte de las operaciones en los mercados de divisas de 6.6 billones de dólares al día se realicen en tecnología de nube durante los próximos 5 años. Dos tercios de los 94 directores y gerentes senior en comercio de divisas en bancos e instituciones compradoras encuestados entre septiembre de 2020 y enero de 2021 esperan adoptar las soluciones seguras y rentables basadas en la nube en un grado significativo desde solo el 26% actual. Este tipo de tecnología, a diferencia de la tecnología local ampliamente utilizada en el comercio de divisas, no es un concepto nuevo, ya que las empresas la utilizan cada vez más para hacer que la gestión de datos sea más rentable, centralizada y eficiente, pero a causa de la pandemia se ha acrecentado cada vez más a un ritmo acelerado. Y sin duda alguna, hacer que el comercio remoto sea seguro y eficiente se considera el mayor desafío del flujo de trabajo en la actualidad. Con la redacción de Rosabel Melián, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti acá en Hormiga TV y también en nuestro canal de SoundCloud y Spotify, Hormiga Radio.